Colegas, ¿cómo están? Espero que bien. Ya saben todos quédense en sus casas. Acá me siguen pues gente de toda Latinoamérica y, y España. Espero que todos estén bien y que sus familias también estén pues este, con salud. Cuídense mucho, ya saben tomar todas las precauciones, ¿no? Nosotros que somos jugadores de póker, pues muchas veces pensamos en probabilidades, ¿no? Y es bueno reducir la probabilidad al mínimo, ¿no? Algo que incluso tal vez ustedes, eh, algunos no, no, no hagan es, que, que no sé por qué ahorita se me acaba de ocurrir, desinfecten eh, sus, las cosas que compran de comer, ¿no? Yo, por ejemplo, le he puesto un. un, un alcohol, ¿no? En, en chisguete, cosa que apenas llevo con la comida, todo, todo lo desinfecto, ¿no? Y ya luego pues me baño, me cambio de ropa, todas esas cosas para, para reducir la probabilidad ¿no? de, de, de contagio estos tipos de cosas este, no, no hay que dejarlas a, a, al azar ¿no? y es mejor prevenir, reducir la probabilidad al mínimo de contagio y así pues estamos en una mejor situación, ¿no? bueno cambiando de tema algo que, que, les, que es más acorde con mi canal. El día de hoy voy a hacer un video. Les voy a presentar un video que me habían pedido bastante desde hace tiempo. Y es sobre la PC. Que bueno, hace, hace un mes más o menos, un par de meses, hice un, gra un gran upgrade a mi, a mi setup de póker. Un upgrade un poco costoso, pero necesario para mí. Y les voy a compartir mi experiencia, la descripción de la computadora, consejos para que ustedes también puedan armar una PC para póker o para gaming, tal vez, eh, desde la perspectiva de un jugador de póker, ¿no? Porque también, no les voy a mentir, yo tampoco es que sea un experto, pero en lo que se enfoca para el póker, yo creo que sí les puedo dar bastantes consejos importantes para. Que puedan, eh, de repente, en un futuro, armar una PC que les pueda eh, mejorar su productividad, ¿no? En esta, en esta disciplina, pues, en este deporte mental, ¿no? Que es lo que en realidad es, porque no es un juego, no es un vicio, no es, no es nada malo, ¿no? Es un deporte mental tal, tal cual. Entonces, eh, vamos a comenzar viendo primero esta foto, ¿no? Que acá pueden ver. Esto es... La, la boleta ¿no? de, de, de pago básicamente. Este lugar se llama Memory Kings. Es, un, es una empresa peruana que yo siempre le compro. Obviamente no me han pagado ni un, ni un sol para hacer este, este esta especie de, de publicidad. Pero la verdad que siempre se han portado muy bien conmigo. Cualquier problema. Siempre he tenido la facilidad de ir y cambio. Me, me, me cambian inmediatamente si es que algo está mal me han cambiado creo que un mouse una vez que me viene un poco defectuoso este y una, una otra cosa más así que me, y me parece una empresa muy seria y muy y muy sólida no así que siempre les compro siempre les compro y no tengo problemas de, de, de brindarle algo de un poquito de publicidad ¿no? como como les digo este esta pc que tengo ahorita en total vale unos cuatro mil dólares contando monitor y, y pues teclado, mouse, todas esas cosas, ¿no? Y, y bueno, vamos a comenzar viendo parte por parte, ¿no? Sobre todo lo más importante para nosotros, el procesador, que es como que, este bueno, ya saben, pues, ¿no? Es prácticamente la parte más importante de, de la PC. Me decidí por un AMD Ryzen 9, que fue lo mejor que pude encontrar e, e, en Perú he podido importar del extranjero pero es un poco tedioso en este tipo de cosas desde mi experiencia porque hace poco y yo solía comprar mucho de amazon pero ya cuando llegas a un punto de, de gasto no de, o de claro de gasto eh, ya, te, ya te piden tener un RUC y la verdad no no quería tener un no quería pasar por ese, por ese proceso y también yo tampoco no soy un experto, no, no hubiera sabido de repente... Eh, me, me iba a costar, ¿no? Estar comprando todas las partes por separado y yo armarlas o, o traer una persona para quedarme. Mejor preferí comprarlo todo en un solo lugar y, y ya. Y, y, da, y, y también, mejor que este procesador, solamente hay el... Vamos a ver acá. Solamente existe el Ryzen Threadripper. Pero esto creo que ya es un exceso. El, el Ryzen 9, por lo que yo he investigado, es una. es un considerado un procesador. como que para una PC gamer. Pero ya es una PC Gamer super top. en la actualidad. Esto ya. tal vez creo que ya es un exceso. ¿no? Como, como les digo. Y no. Y también yo busco también no. No gastar por gastar. ¿no? Sin, sino simplemente. Eh, gastar siempre trato de comprar lo mejor en todo lo que yo compro porque creo que en lo, lo barato sale, sale caro, eso, eso, eso siempre ha sido mi mentalidad y, y aparte en el, en el largo plazo así como el coaching estos tipos de cosas se, se pagan solas, ¿ya? pero este tipo, ya comprar algo, algo más ya me parece mucho como, como les repito ¿no? Entonces me decidí comprar el, este procesador Ryzen, el el que tengo yo, esto es lo que acaban de ver en el video. Que yo no soy mucho de, de ponerme. Este. Los colorcitos. y todo eso. Eh, pero esto me pareció chévere. De, de hecho, al inicio dirán que no soy mucho de ponerme los colores Los ese, esos tipos de, de. luces, ¿no? Para llamar la atención de la computadora. ¿no? Tengo una en el. En, atrás de mi monitor principal. Pero básicamente tienes muchas opciones eso, ¿ya? Y una de las opciones es que se vean muchos colores, pero en realidad yo lo uso normalmente en blanco para que tenga un mayor contraste con el monitor, que este es el primer consejo que de repente les daría. ¿no? Esas, esas luces que van detrás del, del monitor eh, son, en mi opinión, bastante importantes, sobre todo si tu ambiente donde tú trabajas es un poco oscuro. Le da un contraste bien bacán y a la hora de, de que vayas a, a trabajar por periodos largos, pues te va a servir mucho a la vista, ¿no? Por ejemplo, habrán notado que ahora ya ni siquiera uso lentes, ¿no? O sea, yo no, yo no soy corto de vista, gracias a Dios, a pesar de que yo le he dado duro a mi vista y, y muchos de ustedes lo, lo, lo sabrán, ¿no? Porque desde, desde niño he sido gamer y luego pasé al póker y felizmente nunca he tenido problemas, pero me ponía lentes para, para básicamente... Cuidar un poquito mi vista de los rayos de la PC, pero ahora con, con esto, con esto, con estos monitores que también son bastante buenos, tengo una mejor iluminación en mi cuarto. Ya, ya ni siquiera necesito, ¿no? Y puedo pasar horas en la PC y no, no siento ningún fastidio en mi, en mi vista. Felizmente, ¿no? Y bueno, me estaba yendo por las por la tangente. Ahora sí vamos a ver. Eh, bueno, en mi. ¿Cuál es mi. Mis procesadores? AMD Ryzen 3900X. Es este bueno. Básicamente tiene 12 núcleos, 24 hilos. Y tiene un reloj de aumento hasta de 4.6 eh, GHz. ¿no? Y su reloj base es 3.8, lo cual es un monstruo, pues. Es un monstruo. Yo investigué mucho. Ustedes saben de que la competencia de Ryzen, ¿no? También, de AMD, ¿no? También produce, pues. Muy, muy buenos procesadores pero le mandé un correo al, al programador no al creador de PioSolver y él me dijo pues que los procesadores Ryzen son muchos mejores para PioSolver y por esta es la razón de que una, una de las razones de peso para yo comprarme este esta nueva PC es para poder usar PioSolver de manera más eficiente no de que de tal manera que yo pueda estudiar más rápido, vea las soluciones más rápido, poder hacer mis análisis más rápido y así mejorar como jugador de póker más rápido. ¿no? Y, y bueno, entonces les recomendaría mucho si quieren invertir para Pio Solver, Esto, ¿no? Obviamente yo sé que muchos de los que me ven todavía no están en No Limit 200 o No Limit 100. Que ya sería razonable que pudieran pensar en comprar un programa como PioSolver, pero bueno, eso es para igual para que sepan, ¿no? En algún punto lo tienen que hacer si se, si se quieren profesionalizar en, en el póker. Y bueno, este es, el, este es mi procesador, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo la placa. Esta es una placa muy buena también. Carlos dice, ¿no? AMD AM4, ASUS ROG Strix, ¿no? Recuerdo que esta placa solo Creo que solo admite hasta ochenta y tantos eh, gigas de RAM. Hay una que admite más, que me pareció también un exceso. Así que no lo vi muy eficiente. No lo vi muy... Costo-beneficio no me, no, me, no, me, no me interesa mucho. Porque ya tener más de, de 32 gigas de RAM para PioSolver Solver Post Flop. Hay básicamente tres... Eh, versiones de Pio Solver. El Pio Solver normal, vamos a ver acá. Acá está el Pio. Como pueden ver, como pueden ver acá, Pio Solver Pro, ¿no? Entonces básicamente en este yo puedo hacer scripts. Entonces, no me salía la palabra. En este yo puedo hacer scripts. O sea, puedo decirle a Pio ya mira. Te digo todos estos boards, resuélveme todos y lo dejo ahí en la computadora a que trabaje, regreso en una hora o lo que tome unas horas, muchas horas, incluso a veces un día, si le pongo un montón de boards y, y veo los resultados y lo analizo, ¿no? Eso no se puede hacer con el pio solver normal, la versión básica, digamos. Luego sigue esta y luego sigue la que es preflop y la que es preflop es la que es la que necesitaría un superordenador Y pues me, me parece que incluso casi como han visto, seguramente también lo siguen aceros. Para de verdad usar bien es, ese programa, el PioSolver Preflop necesitaría tener un, un, una PC, pues esas que son para servidores, ¿no? una PC pues así a ver vamos a buscar claro algo Ajá. se vea algo así no se vea algo así una, uno de esos tipos de PC para que puedan para que pueda correr el, el pio sobre el preflop y te lo analice muy bien lo que tú quieras analizar entonces ya me parece no me parece pues una buena idea invertir en más no salvo que pueda comprar una de esas PCs lo, lo cual no 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 lo voy a hacer hasta dentro de mucho tiempo tal vez y, y bueno, entonces me pareció Me parece que es un punto importante ¿no? A lo máximo Métanle 32 GB de RAM Que igual es, es bastante Y con eso ya pueden analizar cualquier cosa post-flop ¿Ya? Cualquier cosa post-flop Pueden analizar poniéndole un montón de O sea, tú acá Vamos a ver por ejemplo Reset Pots Button contra BB este es un ejemplo, ¿no? Pero normalmente yo comienzo y le pongo acá 30, 50, 75, etc. Le pueden poner un montón de parámetros. E igual con 32 GB, igual les va a. Lo va, lo va a poder manejar con 32 GB sobrado. ¿Ya? Así que eso es importante. Y bueno, otro de mis consejos que les, que les daría. Luego, importantísimo: comprar disco SSD. Con esto. En este disco SSD ahí instalan pues el Windows, instalan tu Poker Tracker 4, tu Holding Manager 2 para que pues corra súper rápido y tengan acceso a la información del, del Poker Tracker, por ejemplo, eh, rapidísimo, ¿no? Esto es básico para, para que tu PC sea muy, mucho más rápida, ¿no? Mucho más potente. Esto, disco duro, ya saben, tarjeta de video, una tarjeta de video que es bastante es muy buena ya no compré lo más top porque tampoco no, no me parece necesario para poker al menos igual esto es o sea si lo veo un gamer dirá wow se quedará pues, sorprendido no igual esto es muy bueno también básicamente compré pensando sobre todo en que tenga conectividad para poner dos monitores eh, en, en 4k que, que eso me parecía lo, lo, lo más importante ¿no? este monitor principal que tengo en realidad es 3K y el otro que tengo en vertical es este 4K bueno ahora la fuente ya y el como pueden ver el el case bastante simple no algo bueno pero tampoco decidí algo muy ostentoso no aún así miren a pesar de que yo he tratado de ser lo más lo más más Por decirlo de alguna manera, para lo que yo quiero, igual sale cerca de 2.000 dólares. Y, y bueno, entonces, esa es más o menos mi PC. Obviamente esto lo recomendaría para jugadores profesionales, ya no limit, tal vez hasta 500 hacia arriba, para que le puedan sacar rentabilidad, ¿no? Porque así pensándolo bien, a veces tengo swings de 2.000 dólares fácilmente en un mes. Y esto se paga solo, como, como les digo, ya, ya, ya se pagó, de hecho, ya no, no ha pasado ni unos meses y ya esto ya, ya, ya se pagó. Creo que la primera semana ya, ya se había pagado solo. Porque también tenía yo un problema. Yo como ustedes saben, juego en muchas salas a la vez. Y cuando ya le metía cuatro, cinco salas, seis salas, tal vez para hacer para comenzar a, a buscar mesas, ¿no? para hacer table selection. Ya mi PC antigua ya comenzaba a lentearse, y eso que mi PC antigua también era muy, muy buena. ¿no? Ahora les voy a mostrar mis monitores y les voy a dar también algunos consejos. El monitor principal que yo uso es este: ¿ya? es este Asus, este es el, el modelo. La pantalla es de 34 pulgadas. 3440 x 1440 de resolución. Importante esta resolución, ¿ya? Esta, esta resolución me permite ver los datos del HUD super nítidos. Y yo investigué bastante esto en foros de póker. Y aconsejaban mucho esta resolución. Ya yo no soy un, como les digo, yo no soy muy un experto. Pero de verdad, en este monitor yo, yo pongo 8 mesas. Y encajan perfecto. Super nítido. Eh, no tengo ni, ningún problema, ¿no? Y ¿por qué me decidí también por este? Este no es un monitor cualquiera, este es un monitor curvo. Y yo no he visto, por ejemplo, muchos jugadores de póker que tengan monitores curvos, pero me parece la nuts, así literal. ¿Por qué? Porque para tú dedicarte al póker, necesitas pensar mucho en tu ergonomía, en tu comodidad, básicamente, ¿no? Porque vamos a pasar muchas horas frente al PC. Y así de esta manera no vamos a tener problemas de cuello, que eso es lo más jodido que puede haber. Tal vez muchos de los que juegan a veces son chibolos, pues no. Chibolos en, en peruano, a veces como que jóvenes, muy jóvenes, de 20, 22, 23. Bueno, a esta edad, pues ya vas, si mueves el cuello como un, como un loco, tal vez no vas a sentir nada. Pero si estás moviendo el cuello como un loco por un año, dos años, tres años, cuatro años, ya pues te quiero ver luego con tus problemas de con el cuello, no sé, um, hasta te puedes sentir mareado, es terrible, yo he pasado un poco por eso en alguna época y, y de hecho he probado un montón de distintos setups para yo llegar a la conclusión que el mejor setup es así, un monitor grande como principal exactamente frente a, a ti, como si no tuvieras el otro, ¿ya? Eso, eso es muy importante, que el que esté frente a ti, a la altura de tu vista, eh, justamente en la mitad, y, y que sea curvo, porque así es mucho más cómodo para verlo rápidamente, porque si no las partes de los costados, ¿no? Del, del monitor, como que son un poco más jodidas para acceder con, con, con la vista, es un poco más incómodo, en cambio curvo, es mucho más, no sé, de tu vista, tu cuello, tu, tu cabeza te lo va a agradecer mucho, ¿no? Entonces eso es lo que yo les recomiendo, ¿no? Eso es un tiene una curvatura de así, ¿no? Tiene cargador inalámbrico, también eso me parece chévere. Bueno, esto básicamente está en su época. Bueno, esto me lo compré creo que a finales del año pasado, me parece, no recuerdo bien, pero esto me costó en esa época algo de mil dólares, mil y pico es más. Ahora ya cuesta un poco menos. Y este es el segundo monitor que me compré. Este también decidí ahorrar un poquito porque hay una versión más pro de, más pro de esta. Pero dije, bueno, 500 dólares, vamos a... vamos a Me costó en realidad esto, ahora ya está así. Eh, vamos a probar, ¿no? Pero había un detallito, ¿ya? Que les voy a comentar. Importante cuando compren este tipo de monitores que tienen lo, la opción de ponerse en, en vertical. Mire, miren esto, ¿ya? El ángulo de visión es muy importante. Este tiene un ángulo de visión. En vertical de 160 grados. Lo cual al inicio me, me causó algunos problemas. Porque no lo veía bien. Porque no ven que lo pongo de costado. Y, y mi monitor principal lo pongo justo al frente mío. Por la ergonomía. Y este al costado. Entonces tengo que hacer este movimiento. Y no lo veía muy bien. Lo veía así medio. Medio, medio, no sé cómo, cómo explicarles Este... Como que una parte del monitor lo veía muy nítido Y la otra un poquito borrosa Entonces lo tuve que acomodar, acomodar, acomodar Hasta que llegué al punto Perfecto, donde sí podía ver todo bien Y ya ahí quedó, ya no lo muevo Porque ya, es, ya, ya, ya sé Entonces El que vale, el que vale un poco más caro Es que el que vale un poco más caro ya vale tipo mil dólares Por eso que me decidí este Y dije, esto ya es Esta es la decisión, eh... De jugador de póker, lo ve más. Por eso me compré este. Pero bueno, le doy como, como consejo en este lado, ¿no? Y ahora muchos me dirán, bueno, Dargi, pucha, y no tengo esta... No tengo mil dólares de banca para invertir en una, una PC así. En primer lugar, obviamente esto va dirigido a... O sea, el que se puede comprar ese tipo de cosas es porque ya está jugando No Limit 200 o más. Y, le, y de verdad le va a sacar provecho a esta computadora. O sea, si yo no tuviera que, que usar Piosolver... Y no tuviera que jugar en, De repente en 5 o 6 salas a la vez o 12 mesas más. No me compraría esta PC definitivamente. Pero yo sí lo necesito. Entonces, caballero me he tenido que invertir. Eh, pero yo comencé con una sola. Con una pantalla de, de 24. Luego. El siguiente upgrade que yo les recomendaría. Es tener dos monitores en 24. Así, ¿no? No sé cómo decirles. Eh, ese también es un muy buen upgrade. Ponen ahí tranquilamente sus 8 mesitas para que jueguen. Luego ya podrían comprarse un solo monitor grande. Tal vez de 32 pulgadas. No, por lo menos 32 pulgadas. 30, de 32 a 34 creo que es lo razonable. Y luego, y que sea... Ya si cuando se compran monitores de 27 para arriba, ya no se compren Full HD, que esa es una tecnología ya antigua. Ya la, la, la verdad, a estas alturas ya les recomiendo mínimo que sea de 2K, porque de verdad se, se ve la diferencia en las mesas, en el HUD, eh, en la calidad con la que puedes ver los datos del HUD, es, es otra cosa, ¿no? Eh, les recomendaría eso. Luego ya se compran un monitor para el costado en vertical. Y a medida que va pasando el tiempo, tienen que ir renovando pues, su su setup a, a medida que van ganando más. A medida que van escalando de niveles. Porque esto, como les digo, tienen que tener la visión adecuada. Muchas que no tienen. A veces a mí me desespera gente que no tiene la visión. ¿no? Me. Y, y dicen, ah, esto es un gasto. Esto no es un gasto, es una inversión. Es muy diferente a un gasto. Esto esto te va a generar dinero esto esto es una plata que tú inviertes que te va a hacer ganar más plata no 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 es un gasto no así que no lo vean wow cuánto dinero no importante para el jugador de póker ir mejorando su setup para que tenga una mayor eficiencia y para poder mejorar más ¿no? y bueno chicos espero que les haya gustado el el, el video no olviden dejar un like. Fue un poco largo, pero bueno, yo lo he estado con la mejor voluntad, ¿no? Para compartir un poco de, de mi conocimiento y de, de lo que, de todo lo que he pasado, ¿no? Porque no, esto no es que yo de la, de la nada, este, he llegado a poder hacer estas cosas, ¿no? Como le decía a un chico que me contactó por Instagram la vez pasada, ¿no? Yo comenzaba con mi banca de 50 dólares, ¿no? Hace años y he, he subido a, a, pues, a lo que tengo ahora, ¿no? Y todo es un camino, ¿no? Todo, si tú te decides a profesionalizar el póker, eres inteligente, eres dedicado, eres disciplinado, vas a llegar. Poco a poco vas caminando, vas caminando, vas caminando y vas a llegar, ¿no? Este, no se sientan. A veces algunos se pueden sentir en, este, como que no voy a llegar, qué difícil, les, les impactan un poco estas cosas, pero no, no es nada del otro mundo, ¿no? Y. De hecho, yo, yo pienso que no hay, no, no hay límites, ¿no? Si te pones a pensar, incluso llegar a high stakes no me parece algo imposible. No me parece nada difícil. Si tú... Es un trabajo de años. Si tú eres dedicado, vas a llegar, ¿no? Ahora, si tú me preguntas... Llegar a sentarte a jugar Heads Up contra Linus Love, contra un three -handed, contra OTB, Linus... Ya eso es otra cosa que eso ya me parece... Muy difícil. Eso sí ya... Este, tal vez, este... Ya eso sería ya hablar de cosas mayores. Pero llegar a NL1K, ese tipo de cosas, es bastante factible, ¿no? Solamente se requiere de mucho estudio y, y trabajo duro, ¿no? Eh, disciplina y, y a todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? Y bueno chicos, de nuevo, espero que les haya gustado. No se olviden de dejar un like para que mis videos tengan una mayor exposición en YouTube. Y, y nada, se despide su amigo Darky. Hasta la próxima.